cuarta vez doblo rodillas y bajo. Ahora voy a abrir lo más que pueda. ¿Listo? Bajo espalda y doblo rodillas. Me quedo abajo y cuento hasta 8. Después vas a levantar tu torso y abrir tus brazos a la secón a los lados, pero no cierres las piernas aún. Vamos a tratar de que nuestro hombro pegue en la rodilla. Mi brazo de arriba no se pega al oído. 7 y volteo. Trato de tocar la punta de mis dedos. Cambiamos, ahora la nariz es la que intenta tocar la pierna. Bien, ahora vamos al centro y me quedo abajo. Mi nariz toca la otra pierna. Y ahora la oreja es quien toca la rodilla. Mi brazo de arriba no se pega a la oreja y trato de tocar mis dedos de los pies. Lo mismo, pero ahora empezando con el lado izquierdo. Bien, juntamos piernas y descansamos. Podemos aflojarlas. Y te explico el siguiente ejercicio. Te vas a acostar boca arriba y vas a subir tus piernas derechas de manera que dibujes una L. Tus brazos pueden estar abajo o a los lados. Lo que vamos a hacer es dejar caer tus piernas con su propio peso sin empujarlas y regresar. La cuenta es 1, 2, 3, 4, regreso, 5, 6, 7, 8, vamos a hacerlo 4 veces y la quinta empujamos con mis manos nuevamente hacia abajo. ¿Estás? Segunda vez. Y dejamos caer piernas, última vez, agarramos con mi mano, si alcanzo los tobillos está perfecto, si no la parte de la pierna que tú puedas alcanzar.
Cierro y descanso para aflojar, puedo hacer mariposas. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting for you, my love. Ahora sí, te explico cómo hacer esta acrobacia. Tú vas a acostarte y recargar tu hombro en el piso. Puedes poner una almohada también para recargar tu cabeza, ya que esta no carga nada de tu peso, solamente sirve para hacer un punto de equilibrio. Recuerden que nosotros dibujamos entre la cabeza, el hombro y tu otro brazo un triángulo. Lo que va a hacer tu pierna de arriba, en este caso la derecha, es patear hacia adelante dibujando un medio círculo. La pierna que tengas abajo deberá de estar doblada para que pueda pasar la de arriba. Al mismo tiempo, vas a levantar la cadera cuando avientas la pierna y de esta manera quedamos así. Para el primer ejercicio lo que vamos a hacer es patear y levantar la cadera lo más que podamos para que nuestro cuerpo se empiece a acostumbrar y agarrar fuerza. Ahora te lo muestro de espalda. Recargo mi hombro, acuesto mi cabeza. Opcionalmente, el brazo de abajo se puede quedar ahí o lo puedes pasar hacia atrás. A mí se me hace más cómodo tener mi brazo atrás, pero es como tú te sientas. Ahora mi pierna la voy a aventar y voy a levantar mi cadera. Recuerda que la pierna de abajo está doblada para que la de arriba pueda pasar. Y al final se estira. Vamos a realizar nuestro primer ejercicio, 4 series de 4 patadas, levantando la cadera y tratándome de sostener. ¿Listos? ¡Comenzamos! Segunda vez. Tercera vez. Última vez. Muy bien, ahora lo que nos falta hacer es levantar las dos piernas. Vas a patear, colocarte y empezar a subir una pierna y después la otra y tratar de sostenerte 8 tiempos. Así, 4 veces. ¿Listo? Primera vez. Segunda. Ten paciencia. Tercer intento. Y último. Recuerda que los ejercicios los puedes practicar cuantas veces necesites. Si ya te salió cargar las dos piernas, también puedes hacer esto. Juntarlas en mariposita y estirarlas. Espero que te haya gustado tu clase de hoy. Nos vemos a la próxima. Bye bye.